Y la saca finalmente Palermo para Insúa, Insúa para Gaitán. La peina Gaitán, sale el arquero Montoya, devuelve con el pie. Palermo de cabeza de la mitad de la cancha. Salida del círculo central y el rechazo de Montoya con la derecha saliendo a buscar una pelota por la que no debía ir el arquero. Le pega violento y Palermo, que venía corriendo hacia el arco, pone la cabeza y la pelota que sale derechita. Un milagro de Riquelme, un milagro de Palermo, un milagro de Boca. Boca le gana a Vélez 3-2, 29 minutos del segundo tiempo.